¿Cuánto hace que no te gradúas la vista? ¿Meses? ¿Años? ¿Lustros? Este es tu momento. Ven a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine, gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo lo encontrarás en las rebajas de Multiópticas. Multiópticas, El Collado 31, Soria. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación, contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. De nuevo aquí estamos en Soria TV y, como les contaba, bueno, pues vamos a hablar con jóvenes de aquí, de nuestra comunidad, y concretamente con esa agrupación de jóvenes de Castilla y León y con uno de sus miembros, al que tenemos ya al otro lado de las pantallas por esta entrevista que vamos a hacer a través de Zoom, y tenemos a uno de sus miembros, como les decía, él es Juanjo Álvarez. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Juanjo, vamos a hablar largo y tendido porque tenemos muchas cosas, ¿no?, de las que nos irás contando, pero si te parece vamos a comenzar por esa actualidad más inmediata, por esas propuestas, ¿no?, que desde vuestra agrupación habéis presentado a la Junta de Castilla y León para el anteproyecto de ley de dinamización demográfica. Cuéntanos un poquito, para todos los mortales, ¿no?, ¿qué significa esto, Juanjo? Pues bueno, esto es una nueva ley que está preparando la Junta de Castilla y León para el tema, sobre todo, que es el principal problema que sufre Castilla y León, que es la despoblación. Y antes de nada, pues la Junta de Castilla y León lo ha sacado un poquito como a opinión pública para que los agentes sociales, incluso las personas físicas, personas individuales, pudieran también opinar, indicando cuáles son las ideas que tiene la sociedad de Castilla y León para intentar atajar este problema. Nosotros llevamos ya un buen tiempo, casi 2 años, trabajando y presentando propuestas contra esta lacra, contra la lacra de la despoblación. Y claro, cuando surgió esta oportunidad, pues no podíamos, evidentemente, dejar pasar este tren. Así que nos pusimos a trabajar en ello y en estos 3 últimos meses hemos estado trabajando muchísimo y han salido pues estas 48 propuestas que presentamos justo ayer. Pues 48 propuestas de las que vamos a hablar, pero Juanjo, si no me equivoco, me parece que la Junta fue la que se puso en contacto a través de con vosotros, ¿no?, a través de Twitter, precisamente para solicitaros, ¿no?, que os unierais, ¿no?, a esta ley que van a hacer nueva, y bueno, que pudierais aportar también vuestro granito de arena como jóvenes que sois, ¿no?, y como representación que tenéis en la comunidad. Sí, efectivamente. Hubo en una de las redes sociales que tenemos, que la verdad es que sí que solemos ser muy activos, pues un cargo de la Junta de Castilla y León, al ver que nosotros muchas veces hemos sido pues un poco críticos con la Junta de Castilla y León, y sobre todo indicando pues el gran fracaso que fue la agenda de la despoblación llamada de 2010-2020, que teóricamente era una agenda para evitar la despoblación de Castilla y León, y que la verdad es que, bueno, únicamente hay que ver los datos durante todo este tiempo para ver que no ha servido prácticamente de nada. Pues entonces este cargo de la Junta de Castilla y León nos indicó de una manera muy educada que todas esas propuestas e ideas que nosotros teníamos, pues que las pusiéramos en este foro, en esta primera lluvia de ideas que iba a recoger el anteproyecto de ley. Y dicho y hecho, pues desde entonces hemos estado trabajando y el resultado, el fruto, es lo que ayer presentamos. 48 propuestas, Juanjo, ¿en qué? ¿Hacia dónde van encaminadas? Cuéntanos, desglósanos, si quieres, las más así más relevantes. Pues es que es complicado poder decir cuáles son las más relevantes, porque es que la despoblación de Castilla y León no es una cosa que esté únicamente sujeta a un único factor. O sea, es una situación que la verdad es que es transversal a muchas situaciones y es una situación que es completamente estructural.
la despoblación de Castilla y León no está únicamente sujeta a un determinado hecho. Por eso nosotros hemos querido presentar toda esta batería de propuestas que está dividida en cinco bloques que las engloba. El primer bloque es respecto a la administración y participación ciudadana. Segundo es el tema de economía. Tercero es un tema social. Cuarto es relativo al sector primario. Y el quinto es sobre la juventud. Cinco bloques, 48 propuestas, como nos decías, y 200 acciones tenéis contempladas. ¿Qué supondría, ¿no?, que se lleven a cabo, bueno, pues ya no te digo la totalidad, pero la mayor parte de estas acciones que habéis presentado? Nosotros creemos, bueno, ya como te comentaba, son cinco bloques que engloban muchísimas situaciones de la vida diaria y que creemos además, y lo creemos sinceramente, que son acciones que pueden servir para luchar contra la despoblación de Castilla y León. Tenemos muchas acciones respecto al sector primario. Castilla y León ha sido considerada como la despensa de Europa y en los últimos años lo que aporta el sector primario en Castilla y León, su peso en la economía, en nuestro PIB regional, cada vez es menor. Eso en una comunidad autónoma donde la agricultura y la ganadería tenía teóricamente tantísimo peso, es algo que es para hacérselo mirar. También respecto al acceso de la juventud al campo, que es algo que está muy, muy limitado por las condiciones incluso estructurales de cómo está el campo de Castilla y León. Después también respecto al medio rural, tenemos muchas propuestas de acceso a los servicios públicos, acceso a la educación, acceso a la sanidad, pero también en otros puntos que la gente quizás no se da tanto cuenta, que es uno de los puntos es respecto a acceso al dinero físico, porque Castilla y León es la comunidad autónoma donde más pueblos hay que no tienen una oficina bancaria. Eso es algo que yo, que soy residente en Madrid, pues como joven emigrado de Castilla y León en Madrid, eso lo cuentas aquí y la gente alucina, sí. Si me permites la expresión, pero en Castilla y León ocurre. Y de hecho hay un estudio que salió en el periódico y se encuentra muy fácilmente en Google, que te dice que Castilla y León va a ser en los próximos años la que más oficinas bancarias pierda de toda España. Y eso es algo que evidentemente también favorece esa despoblación. ¿Quién se va a querer quedar en un sitio donde no tiene ni acceso físico al dinero? Todos los problemas que hemos estado viendo también con los pediatras a lo largo y ancho de Castilla y León, en Soria, en Burgos, en Zamora, ha salido en Valladolid también. También son situaciones que afectan y que también están incluidos en las propuestas. Temas económicos. Nosotros hemos querido también poner mucho énfasis en el tema económico porque hay una gran cantidad de jóvenes de Castilla y León. Bueno, nosotros, de hecho, nuestra plataforma nació así como denuncia a toda la juventud de Castilla y León que se ha visto obligada a emigrar. Entonces, nosotros hemos estado haciendo, junto con otras personalidades, un estudio de la situación económica de Castilla y León y se ve que el peso económico de Castilla y León respecto a España cada vez ha ido decreciendo y decreciendo y decreciendo. En los últimos 20 años, de 1.000 puestos de trabajo que se creaban en España, únicamente 5 eran en Castilla y León. El peso del trabajo privado, los puestos de trabajo que responden a las empresas, los autónomos, cada vez son menores. De hecho, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma después de Extremadura que más trabajo público tiene. No porque haya mucho trabajo público, porque haya mucho funcionariado, sino porque cada vez hay menos trabajo privado. Entonces, eso hace que nosotros pues, nos tengamos que ir. Y por ello, nosotros hemos querido fomentar muchísimo ciertos campos donde creemos que Castilla y León puede ser puntera. El tema logístico, el tema de farmacéutico, sobre todo muy, muy implicado en la zona de León. También el tema de la automoción, que no únicamente fomentarlo en las provincias que ya existen, sino también nosotros proponemos una fábrica de baterías eléctricas para el coche eléctrico, que además aprovechando con la gran industria automovilística que existe en Castilla y León, podamos aprovechar estas fuerzas que tenemos aquí para poder tener esa fábrica en otra de las provincias donde no hay automoción antes y aprovechar para construir una gran industria automovilística en Castilla y León que supere a lo que hay actualmente en Valladolid y Palencia. Entonces, ya te digo, son muchísimas medidas
que nosotros hemos querido tocar porque creemos que al final es una situación estructural. Cuando Castilla y León ha perdido en los últimos 10 años el 10% de su población y las estimaciones del INE dicen que en los próximos 15 años Castilla y León, esto dicho por el Instituto Nacional de Estadística, que es la máxima autoridad en estadística en este país, dicen que en los próximos 15 años Castilla y León va a perder 240.000 personas, 240.000 habitantes, que es la suma de las provincias enteras de Soria y de Zamora. Es una cosa que es como para tomárselo muy en serio, muy, muy, muy en serio. Y por eso nosotros hemos hecho toda esta batería de medidas y estamos deseando poder reunirnos, presentársela a las administraciones, presentársela a todos los organismos, a los empresarios, a las distintas organizaciones agrarias, a los consejos de la juventud, a todo el mundo, porque creemos que esto es algo que toda la sociedad de Castilla y León necesita tirar para adelante, porque si no aquí al final no va a quedar nada. Juanjo, ¿cómo se ha llegado, ¿no?, a esta situación? Y bueno, con estas propuestas y con más propuestas que haya sobre la mesa, esperemos que se pueda por lo menos paralizar, ¿no?, y que no se cumplan esas previsiones del INE que nos contabas de que perdiéramos 240.000 habitantes. Pero ¿qué se ha hecho tan mal o qué ha pasado, ¿no?, para llegar a esta situación? Pues pueden ser muchas razones. Nosotros la verdad es que estamos enfocándonos sobre todo en presentar propuestas para que el futuro pueda ser mejor de lo que nosotros tenemos actualmente, sobre todo en un plano demográfico, que es lo que nosotros estamos un poco intentando presentar también soluciones o dar nuestro punto de vista. El que ha fallado hasta ahora, pues es evidente que esta situación no es únicamente por un único factor, tiene muchas razones. El poco peso económico que tiene Castilla y León respecto al resto del Estado, pues desde luego que ayuda. La poca industria también. El no haber tenido quizás una administración con más garra para defender lo nuestro respecto al final en el conjunto del país también. La pasividad que a veces hemos demostrado los propios castellano-leoneses también seguro que afecta. O sea, que es algo que nosotros... Es verdad que tú puedes pensar muchas veces en cuáles han sido las razones, pero al final el pasado no lo puedes cambiar. Lo que nosotros podemos cambiar es el futuro. Y en eso nosotros es por lo que estamos trabajando. Pues esas 48 propuestas, 200 acciones divididas en 5 bloques, veremos, ¿no?, a ver cómo la Junta de Castilla y León, en este caso el órgano competente en analizarlas y en llevarlas a cabo, veremos a ver si pueden ver esa luz, ¿no?, y que, bueno, pues que esas predicciones, todos los detalles que nos has ido dando sobre la despoblación, pues por lo menos no vayan a más, ¿no?, y como decías, podamos tener un futuro mejor aquí en la comunidad. Vosotros, los jóvenes de Castilla y León, Juanjo, pues como decíamos al principio, ¿no?, lleváis ya casi 3 años de andadura, nacisteis precisamente, ¿no?, para mejorar ese futuro. Comentabas, Juanjo, que tú precisamente eres un castellano-leonense que estás emigrado, ¿no?, en Madrid. ¿A ti te gustaría llegar, que sea un futuro mejor y poder volver a tu tierra? Yo ahora mismo, yo llevo ya muchos años aquí en Madrid, llevo casi 8 años en Madrid y quieras que no, pues al final, como nos pasa a muchos, incluso mucha gente del grupo, al final haces vida en Madrid, te echas una pareja en Madrid y es muy, muy complicado quizás volver. Mi situación personal es muy distinto. Pero nosotros por lo que trabajamos al final no es por situaciones personales como tal, sino para que la juventud de Castilla y León tenga la oportunidad de poder quedarse. De hecho, yo me acuerdo perfectamente en el primer encuentro que tuvimos, que fue en Casa Zamora, en Madrid, que un chico de Soria, que además vinieron muchísimos sorianos, nos comentó que de su grupo de amigos de Soria, de 12 personas, únicamente quedaban en Soria 3. Y que al final se veía como un fracaso personal el quedarse en Soria. Y claro, pues nosotros eso, la verdad es que te llama muchísimo la atención ese tipo de pensamientos en gente que somos joven, ¿no? Y nosotros lo que trabajamos es para que Castilla y León, al final tu futuro no sea el tener que irte, porque que tengas la posibilidad de quedarte y desarrollar un proyecto vital en tu tierra, en tu ciudad, en tu pueblo,
o que si te vayas sea porque tú quieres, porque no porque te veas obligado a ello. Y al final los datos de migración juvenil en Castilla y León son brutales. De hecho, la última estadística que salió era que de los titulados de Castilla y León el 45% estaban fuera. O sea, en la universidad al final sabes que uno de cada dos se va. Entonces, son unos datos que no se dan en ninguna otra comunidad. Nosotros, nuestra iniciativa, la verdad es que nació un poco para denunciar esta situación. Es verdad que ha ido creciendo, ha ido enriqueciéndose con otras situaciones. Y cada vez, pues es verdad, nos hemos ido como planteando nuevos retos y no únicamente quedarnos en el tema de la denuncia, sino también proponer distintas soluciones a la Junta de Castilla y León. Pues Juanjo, estaremos muy pendientes, ¿no?, de cómo vayan evolucionando estas propuestas que habéis presentado y esperemos que podamos hablar pronto para que nos contéis, ¿no?, cuáles se van a desarrollar, en qué van a repercutir en la comunidad y seguro muchas más iniciativas e ideas que lleváis los jóvenes seguro en la cabeza de cara a este próximo año. Juanjo Álvarez, de los Jóvenes de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Preview.